Hay veces que vemos el túnel de luz a lo hondo. Parece que nos destelle la misma cara y la luz nos penetre en nuestro corazón. Pero cuando vamos caminando a la luz, nos damos cuenta que el camino se va cerrando, se va estrechando y cuesta mucho más llegar a ese punto de luz que tan claro y tan cerca veíamos hace un rato. Una luz que va desapareciendo, que nos va ignorando y de nosotros se va alejando. Una luz que desaparece en el tiempo por mucho esfuerzo que pongamos y mucho ímpetu que luchemos al llegar a ella. Una luz que nos deja atónitos, nos deja desconsolados, nos deja apartados muchas veces de esa sociedad que no entiende que nosotros lo único que queremos es a ella llegar y poder alcanzar. Una luz que nos espera en el horizonte, pero que nunca llegamos a donde se halla o donde está ubicada. Una luz que parpadea, que nos avisa, que nos informa, que nos dice de todo lo que está pasando para que podamos llegar a ella sin que ésta se aleje de nosotros. Hay veces que las barreras se cierran, los caminos se estrechan, las murallas caen y cierran esa vida que nosotros seguimos para poder triunfar. Tenemos que tener claro que nadie tiene derecho a apagar nuestra propia luz, que nadie tiene derecho a decirnos lo que debemos hacer, que nadie tiene derecho a dirigir nuestro destino o nuestro rumbo, pero sí que somos nosotros los únicos timoneros de nuestro destino y nuestro camino. Un camino que no se acaba, un camino que sigue adelante, día a día, mes a mes, año a año. Un destino que nosotros tenemos que hacer y llegar para entender nuestra prosperidad, que no es más que esa luz a la que llegamos a alcanzar y nos da la plena felicidad. Una luz que ya la tenemos cerca, que cada vez va aumentando, que cada vez nos ilumina más nuestro corazón y nuestra alma. Una luz que al final, después de llegar, cogerla y estrecharla, nos da el camino y el fin de ese desdichado camino que hemos realizado a través de piedras, de ramas, de derrumbes que otros han colocado en él para que nunca podamos llegar al final de nuestro camino, que es donde queríamos ir, solamente empezar después de caminar duramente en ese calvario de vida que los demás lo único que hacían es señalarnos, criticarnos y destrozarnos, pero al final tenemos la luz y nuestra sombra será su máxima pesadilla. Hasta la semana que viene, amigos.